Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Yo soy Austin Rivera, y el día de hoy les traigo este nuevo video, y mi primera predicción para un evento que no es de WWE, pero que incluye a un ex miembro muy querido de esta, siendo el debut oficial de Chicago Made CM Punk en el octágono del dolor. Y es que UFC 202 está presente, y aunque la lucha no pinta ni siquiera entre los llamados platos fuertes de la velada, para los fans del wrestling es un poco emocionante saber y pensar quién es el hombre que saldrá con mano en alto del octágono. Desde luego, como es obvio, existe la posibilidad de un CM Punk mejorando mucho en el octágono, y callando la boca de muchos de sus detractores, a quien será bastante complicado que el hombre que se hacía llamar el mejor en el mundo pueda callarles la boca, esto debido a que aunque gane, encontrarán cualquier pretexto para poner peros y demeritar. Por el otro lado, existe la posibilidad también de forma vía, que Punk sea derrotado, ya sea en un combate parejo o simplemente sea arrollado y despedazado, cosa que muchos también desean, debido principalmente a su adicción por la ausencia del hombre en la empresa de los McMahon. Sea como sea, Punk es uno de los más importantes pilares que ha tenido la WWE y eso hace que esta velada sea muy esperada por cada uno de los seguidores de los catorrazos. Desde luego no podemos olvidar las declaraciones que marcaban que Punk hasta hace meses había perdido 23 peleas de entrenamiento de forma consecutiva antes de poder ganar la primera, y eso, que eran de entrenamiento solamente, sin la brutalidad y la inmisericordia que caracteriza a esta gran empresa de peleadores de todas las artes marciales existentes, e incluso de la improvisación y la escuela propia. Por otro lado, ya van varios que indican, Punk, a diferencia de Lashley o Lesnar, no tiene nada que hacer dentro del octágono, ya que mencionan, el hombre todavía siente que está haciendo lucha libre, cuando debe entender que lo que tiene en la jaula no es un compañero para dar espectáculo como en WWE, sino un tipo enojado que quiere arrancarte la cabeza y debes impedirlo arrancándosela tú primero. Pues bueno chavos, considerando que todo pinta, no espero la victoria de Punk, y sobre todo porque Mickey Gall, a pesar de no ser el nombre más famoso del UFC, no es precisamente el jobber de WWE contra el que todos debutan y ganan, sino uno de los buenos peleadores que tiene la categoría de peso, además de la empresa en sí misma. Solo espero que Punk no suba sobradamente confiado al enjaulado, ya que si lo hace, le pasarán por encima. Hay que aclarar que a pesar de todo, mi Kokoro va a estar en la esquina del Ponqueto, dándole mi fe y esperanza, aunque mi razón apueste en su contra. Y cuéntame, si tú verás la pelea de Punk, y si esperas que este gane o no. Pues bueno, la cobertura de la pelea, y digo en específico la pelea, la tendrás en este canal poco después que termine, como cualquier resultados de eventos. Yo te invito a que dejes tu like, comentario, te suscribas para más y no perder la cobertura rumbo a, y desde luego el resultado de la pelea, y finalmente te pases a checar el canal que bien puede ser de tu agrado. De momento me despido, soy Austin Rivera, hasta la que viene. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer clic aquí. Si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales, solo da clic acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica clic acá.